La televisión debería ser más imparcial. Creo que es importante que estén más presentes. Yo me sienta bien representada. Yo veo lo que me interesa. Lo que hacen es cambiar los horarios y al televidente no le avisan. La televisión evoluciona y nosotros con ella. Ustedes no están solos. Aquí estamos para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos. Una de las consecuencias de la globalización es que el planeta entero está conectado. Y la televisión es una de esas herramientas que permiten esta interconexión. Articular. El verbo articular es definido por la Real Academia de la Lengua como unir dos o más piezas de modo que mantengan entre sí alguna libertad de movimiento, y eso tiene sentido si uno piensa en las articulaciones que unen a nuestros huesos. Articular, por lo tanto, también es construir algo combinando adecuadamente sus elementos. En otros ámbitos, se podría hablar de conectar elementos en un sentido muy similar. El término también se refiere a pronunciar las palabras claramente, como cuando se dice que alguien es articulado. Soy Eduardo Arias, defensor del televidente de Señal Colombia, y hoy en Todo lo que vemos, ¿cómo conecta al mundo la televisión? ¿Cómo se conecta Señal Colombia con el mundo? Mi nombre es Linda Lara Acosta, tengo 23 años, hago parte de la Universidad Distrital de Bogotá, Colombia. Soy estudiante de licenciatura en Lengua Castellana y Humanidades. Lo que más me gusta ver en televisión últimamente es las series. Aparte también están los documentales, que sin uno querer está en formación todo el tiempo, ¿no? Y lo que es interesante es este contraste entre la tranquilidad de este lugar, entre el agua que representa la vida de alguna forma y los fenómenos que estudiamos, ¿no? Estudiamos explosiones cósmicas que de alguna forma son fenómenos que representan destrucción dentro del universo. Es de suma importancia que la televisión se conecte, que se conecte la inmediatez, ¿no? Pues ahorita somos seres inmediatos, todo está a la mano. Pero ¿cuánta gente de Colombia y de Latinoamérica no tiene acceso a estas plataformas como la internet o Netflix o un televisor que te muestre todo en HD? Por fortuna, los gobiernos colombianos se dieron cuenta de la importancia de Internet y le dieron control, alt, suprimir a muchas trabas para su desarrollo. Cuando nos hablamos de conexión, hablamos de que todo tiene un hilo transmisor. El hilo transmisor en la televisión colombiana está cortado. En cambio, la conexión que tiene Señal Colombia, la conexión que transmite Señal Colombia, pues se relaciona en base a estar ubicada en otros espacios, se expande al mundo. Sí, en parte siento que somos compuestos, que todos necesitamos de todos. Entonces sí es necesario conocernos, sí es necesario que haya una transmisión, que haya una conexión de culturas. Y más, ¿qué más que la televisión? ¿Qué más que este medio que lo transmite y lo vuelve instante todo?
Os povos indígenas do Brasil inteiro e praticamente todas as civilizações antigas, antes da ciência, né, terem códigos morais para a parte religiosa e principalmente para a sobrevivência, para a agricultura, caça, pesca, coleta de alimentos e tudo mais. Para todos eles, o que é mais importante é olharem para as estrelas, contarem seus mitos para aprenderem e aplicarem em toda a sua atividade na Terra. Isso é uma regra geral que vale até hoje para a maioria dos índios do Brasil. Hagamos juntos la televisión que queremos. Bueno, pues en especial si hablamos de televisión extranjera sería bueno la parte de divulgación científica, pues porque eso creo que si lo ve un público infantil ayudaría a expandir las fronteras, digamos, de conocimiento que tiene la nación como tal. Los huecos, los vacíos educativos que tiene el país son muy grandes. Si hablamos de un medio tan masivo como es la televisión, y si es extranjera, de igual forma que sea divulgación científica para cualquier tipo de público. No solo tiene que ser ciencia, también tiene que ser innovación o ideas nuevas que se pueden aplicar digamos, a la vida normal en Colombia. Mira que en Italia hay un canal donde todo el día transmiten ópera. Y entonces creo que la ópera, pues, en cierto punto es una buena base cultural, por gusto más que todo. Sería muy chévere que transmitieran eso. También hay un canal en Alemania que sobrevive. No sé cómo lo hacen esos canales. Sería difícil acá en Colombia, pero todo el día transmiten documentales, exceptuando la hora del noticiero. Es a las 7, a las 12 y a las 8 de la noche. Y a las 7 de la noche. Me gusta ver algunos canales internacionales de arte, sobre moda, sobre la naturaleza. O algunas veces de manualidades, porque pues uno puede ver que ahí se pueden aprender más cosas, o sea, cosas interesantes. Y pues algunas veces lo hago solo cuando tengo tiempo libre. A mí me gustaría que en la televisión nacional se presentaran programas en los que se mostrara la historia de, pues, países más desarrollados, para que así los colombianos podamos tomar estos ejemplos y mejorar como país. Me gusta ver contenidos de otros países porque me ayuda a comprender y a adquirir una noción sobre otras culturas y otro aspecto de la sociedad de otros países. Desde hace ya bastante tiempo, en la televisión colombiana es posible ver contenidos de todo el mundo, como por ejemplo las telenovelas turcas o programas musicales de Corea del Sur. Bueno, eso ocurre desde hace muchísimo tiempo, en realidad desde que la televisión nació, pero cada vez es más común y más frecuente. Por supuesto, Señal Colombia también lo hace, aunque no necesariamente con contenido de entretenimiento puro y duro. También con documentales, series de ficción, que tienen también un componente cultural y educativo. Me encanta saber que estamos conectados, me encanta saber que todo está alineado, me encanta saber que uno puede llegar también a esa alineación, poder descubrir que ese gran sol que nos ilumina todos los días puede darte una imagen tan asombrosa como la de un eclipse. Pero la conexión no es únicamente adquirir material pregrabado en otras latitudes. También están las conexiones que se hacen, en el caso concreto de Señal Colombia, con otros canales regionales del país, como sucede en la transmisión de festivales y eventos culturales de interés nacional. Pero no es solamente una conexión nacional. También en un ámbito regional, por ejemplo, Latinoamérica, y además es una conexión de ida y vuelta. Prueba de ello son los premios ComKid que acaba de ganar Señal Colombia en este evento que se realiza en Brasil. Sin embargo, siempre queda flotando la pregunta, ¿es suficiente lo que hace Señal Colombia para conectar a los colombianos con el mundo?
Para entender cómo es la relación de Señal Colombia con los otros países, con el exterior, hemos invitado a Ingrid Peña. Ella es la encargada de las alianzas y la circulación de contenidos de Señal Colombia. Hola Ingrid, ¿cómo está? Hola Eduardo, ¿cómo estás? ¿En qué medida son importantes los contenidos extranjeros en la programación de Señal Colombia? Bueno, pues yo creo que ofrecer contenidos provenientes de otros países, de otras latitudes a las audiencias del canal, pues es, digamos, es importante, ¿no? Pues porque el canal de alguna manera se ha constituido en una ventana para ver el mundo. Esos relatos universales que de alguna manera tienen una incidencia local, pues yo creo que son como unas búsquedas que está haciendo el canal para tener en su programación y ofrecerle eso a las audiencias que nos siguen a diario. ¿Cuáles son las estrategias con las que cuenta el canal para conectarse con otros países, con productores, con realizadores de otras latitudes? El canal tiene varias acciones para poder desarrollar eso. Una, digamos que no las voy a decir en orden de importancia, pero una es participar en mercados internacionales. El canal a lo largo del año, digamos que recibe invitaciones para participar de mercados audiovisuales en donde se conecta con productores, distribuidores, agentes de contenido, otros canales internacionales, y allí digamos como que es una manera de hacer esas relaciones y esos contactos y ese acercamiento, además de ver digamos como las tendencias a nivel internacional que se está produciendo, cuáles son como esos modelos de producción. Allí participamos en algunos eventos en el año, no en todos, hay una cantidad, pero pues en algunos específicos a lo largo del año participamos. Otra manera es, pues digamos que se han venido construyendo unas relaciones ya pues de largo plazo con canales internacionales, sobre todo los canales que se encuentran en la región, los canales latinoamericanos, los canales públicos de la región, en donde pues hay una relación en la que hemos podido desarrollar proyectos en conjunto, en la que de pronto hemos podido intercambiar material, en donde nos retroalimentamos en estos espacios de encuentro pues de las cosas que ellos están haciendo y lo que nosotros estamos haciendo. Entonces pues ese es digamos como otra manera de acercarnos a lo internacional. Y bueno, el canal hace ya varios años hace parte de la red TAL, que es la Red de Televisoras Públicas de América Latina. Estuvo por 2 años consecutivos Señal Colombia encabezando la presidencia de esta red, y esta es pues una red que permite el intercambio con los canales miembros, que son canales latinoamericanos. El intercambio de experiencias, el intercambio de contenidos, permite digamos desarrollar proyectos de coproducción con los canales. Hace poco el canal estuvo desarrollando un contenido que era Migrantes Latinoamérica, que era una serie, digamos, en donde había producción de los canales latinoamericanos, de Encuentro, por ejemplo, del canal Señal Colombia. Entonces es otra manera en que también producimos contenidos. Y yo pienso que más adelante quiero regresar a mi país, sí, pero quiero terminar bien como el ciclo que tengo ahora, sí, y después de como cumplir lo que he tenido como sueño, siento que ya hice todo en ese país, ya me quiero ir, sí, por mi familia también. Y Señal Colombia, ¿cómo hace para que el contenido hecho en Colombia se conozca en otros países? Bueno, ahí también tenemos como varias estrategias. Principalmente participamos en algunas muestras, festivales internacionales, sobre todo pues enfocados como en televisión, digamos. Allí llevamos presencia de contenidos, entonces nuestros contenidos han estado en festivales internacionales importantes. Recientemente estuvimos en el Com Kids Pre-Gené Iberoamericano, en donde es un evento que está enfocado en televisión infantil. Allí estuvieron varias de nuestras producciones infantiles, y es una manera para que los canales participantes, los productores que están allí presentes, pues se den cuenta que está haciendo el canal. Escena 4, capítulo 1. Hola, me llamo Andrés Felipe, estoy con Nicole y con Joan.
Y estamos en la sala de cine de nuestro barrio, Ciudad Bolívar. ¡Hola! Y nosotras hacemos cine comunitario. Otra manera también es a través del intercambio de contenidos con canales con los que en algún momento hemos logrado hacer intercambio material. ¿Esto qué quiere decir? Que un canal, por ejemplo, en México tiene un documental que a mí me parece súper interesante para mi programación y yo le digo, si tú me das este contenido, yo te puedo ofrecer este para tu programación. Y ahí digamos como de trueque, digamos. Sin inversión de monetaria. Sí, porque digamos se trata como de un intercambio gratuito, ¿no? De programación, y es otra manera en que nuestros contenidos lleguen a otros lugares del mundo. Y otra también ha sido a través de la venta de contenidos. En muchas ocasiones, sobre todo las coproducciones del canal han llegado a otros canales como Cartoon Network, Discovery Kids, Animal Planet, porque esos canales han buscado unos contenidos específicos para su parrilla de programación y han encontrado en nuestro catálogo de contenidos pues como una oferta interesante, y ellos han comprado estos, han adquirido los derechos de emisión de estos contenidos y los han transmitido en sus canales internacionales. ¡Esta es la mejor parte! A veces me sorprendo de cómo llegamos a ser amigos. Bueno, Ingrid, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Bueno, gracias a ti. Y ustedes quédense con más aquí en Todo lo que vemos. Mi nombre es Ludwin Ríos Caballero, artista plástico de aquí de Floridablanca. Me gustan los programas de entretenimiento, pues para salir un poquito de esta rutina. Me gustan también los programas de documentales. Veo televisión más que todo en las noches, para descansar un poquito. Veo mucha noticia deportiva, noticieros. Y en los momentos que estaba mi nieta, con ella compartí de pronto la televisión infantil. Bueno, yo antes no hacía radio y ahora en los talleres de UNICEF nos están enseñando radio, y lo que nos dijo la profe Jennifer fue que para hablar por radio tenemos que perder los miedos y también saber modular la voz. En la hora del descanso estaremos sintonizados. Sí he visto contenidos extranjeros en Señal Colombia, sí he visto, y son muy interesantes, son contenidos valiosos que le aportan, creo, muchísimo a la sociedad. Eso me ha gustado. ¡Aló! Buenos días. Yo me llamo Ricardo Orzúa. Somos de gastronomía, de cocente. ¡Qué roto! Nos fuimos mejor. Parece. Para no decir tanto delante. Es como se hace. Lo que puede aprender Señal Colombia de los canales latinoamericanos son las buenas producciones, las buenas comunicación que se está haciendo. Yo creo que lo que uno debe aprender siempre es lo bueno. Hay ya definidamente claro que hay televisión buena y televisión mala. Ya hay que empezar a escoger entre las dos televisiones. ¿Cuál queremos ver? Bueno, las televisiones del mundo obviamente están totalmente conectadísimas. Ah, es que independiente de que estén manejadas por sectores, por grupos, por países, se podría decir, hay una alianza, y más ahorita pues con la internet, pues obvia razón, hay mucha conexión. O sea, y ahora mirar para qué nos sirve esa conexión. Volvemos al tema. ¿Qué tipo de televisión se está produciendo? Todos somos el continente, colores, culturas diferentes, iguales, frustraciones, quien no grita nada. El entorno se nos ha ampliado y la perspectiva también. Entonces, obviamente, buscar la globalización es parte también del sentido del hombre. Entonces, es muy bueno, valiosísimo. Trabaja para la gente o solo quiere poder. La lucha con nosotros, sabe bien lo que hay que hacer. Si estamos disconformes, bien se lo haremos saber. Hoy en día no tienes que trasladarte para conocer, para estar y para vivir el mundo. Y los invito, hagamos juntos la televisión que queremos. Mm.
Para hablar del tema de la televisión conectada, hemos invitado al profesor y catedrático investigador Daniel Monge de la Universidad Manuela Beltrán. Hola, Daniel, ¿cómo está? Hola, bienvenido al programa. Gracias. Uno puede hablar de que el mundo está globalizado, conectado. ¿Cómo podemos hablar de la conexión que existe en este momento a través de la televisión en el mundo? Es decir, ¿qué conecta la televisión, qué no conecta? Justamente en este momento, pues la televisión ha logrado llegar a un nivel de globalización que pocos medios han logrado, ¿no? Justamente en esta etapa en la que está transicionando de la transmisión por vía aérea a la transmisión por internet, pues justamente nosotros tenemos acceso a televisión de todo el mundo a la palma de nuestra mano, ¿no? Literalmente, sí. Estamos cargando estas pantallas en el bolsillo todo el tiempo. En cualquier momento yo puedo empezar a ver una serie de televisión rusa, claro, sin ningún problema, ¿cierto? Con el gravísimo problema que ahora justamente la persona que está curando los contenidos que yo veo no está en Colombia, sino justamente es una persona que está, es alguien en Nueva York, en Miami, que son los que están decidiendo qué es a lo que yo tengo acceso como colombiano. Sí, ellos son los que están verificando qué es. Es una cuestión muy diferente y es este momento transicional en el que estamos también nos lleva a pensar pues, cuál va a ser el lugar de nosotros como periferia en este campo, ¿no? Es decir, usted lo ve que es una conexión, pero es falsa conexión de alguna manera. Sí, es una conexión vigilada. Es una conexión que está vigilada por todas estas personas, por todos estos capitales. O sea, uno tiende a pensar que detrás de las decisiones del audiovisual hay solamente personas, pero realmente lo que hay detrás son capitales. Claro. Y estos capitales pues tienen en su propio interés el generar más capital. Ellos no me van a dar algo que sea conveniente para mí, sino que sea conveniente para ellos, para sus bolsillos. Algo que pues fomente el hecho de que yo compre o me suscriba a su servicio o que vea completamente la pauta publicitaria que ellos quieren que yo vea. Colombia es como un receptor pasivo. Es decir, que esa conexión no es en doble línea. Esa conexión no es en doble línea. Nosotros tenemos un gran problema de producción en nuestro país, de producción audiovisual. Las pocas cosas que hacemos, logramos que tengan un interés local, logramos que tengan un buen interés local. Y salvo los dos casos de las dos telenovelas que han tenido éxito a nivel mundial, nosotros no tenemos un impacto casi que ni siquiera regional. ¿Sí? Cuando uno llega a Panamá, ya las personas no saben de lo que pasa en la televisión colombiana, mucho menos en México o en Argentina, donde a duras penas se encuentran con un par de telenovelas que les llegan, que al parecer son producción colombiana, pero al final el último crédito dice Telemundo. Sí. Entonces realmente no está viendo televisión colombiana. Es decir, ni siquiera figura como si fuera colombiana. Ni siquiera es colombiana. O sea, lo único colombiano en esas películas es el acento. Yo pienso que nosotros tenemos una muy buena programación en los canales públicos. Creo que no es lo suficientemente internacional. Sí, creo que de todas maneras hay otras latitudes que debemos tener en cuenta. Es decir, para usted es insuficiente para lo mí es insuficiente. Que se muestra de afuera. Sí. Sobre todo en materia de televisión pública. Sí. Porque también nosotros cuando pensamos en comprar televisión, ¿cierto? Pensamos en la compra de un producto. Claro. ¿Sí? Y en ese momento entonces el canal empezaría a actuar es más bien como un mediador. ¿Sí? Pero cuando se trata de televisión pública estamos hablando de un curador. Claro. Estamos hablando de una persona que tiene que tener los conocimientos, que tiene que tener los estudios, que tiene que tener el conocimiento en pedagogía y en televisión suficiente para decidir lo que los colombianos necesitan ver, además de todas las otras cosas que están pasando en los otros canales privados. Lo que el canal público tiene que mostrarle a las personas es esto, porque esto es lo que hace falta. Y sería ideal que Colombia fuera conocido por eso, más que conocido por telenovelas de narcotraficantes o por telenovelas de corazones rotos, que sea conocido por su producción cultural, que todo el mundo, cada vez que encienda el televisor y vea un documental, de una vez diga, ¡ay, otro documental colombiano! Bueno, será verlo, son buenos. Y poco seguir lo bien. Que le pasa a uno con la marca BBC de Londres, sí. ¿O no? Que uno, ¡ay, es de la BBC! Y uno le cree. La BBC nos lleva kilómetros. Sí, pues. Y dos guerras mundiales de ventaja. Sí, y es una entidad descentralizada, entonces ni siquiera todos los contenidos de la BBC están hechos para todo el Reino Unido, sino que si estoy en Bristol, hay sí, BBC Bristol BBC y allá. North, sí, BBC Escocia, BBC, sí. Tienen pequeñas BBCs en los pueblos y hacen pequeñas cositas para la gente del pueblo. Ese tipo de...
Ese tipo de seriedad de tomarse el compromiso de la televisión pública con el país, con el proyecto de nación que uno tiene, es algo que de todas nos hace falta. Daniel, muchísimas gracias por habernos acompañado en el programa. Gracias a ti por la invitación. Así llegamos al final de este capítulo de Todo lo que vemos, en el cual hablamos de cómo la televisión y en particular Señal Colombia se conectan con el mundo. Recuerden que este programa es posible porque ustedes me escriben a defensor@rtbc.gov.co o cuando ingresan a la página www.senalcolombia.tv. También pueden enviar sus cartas a la carrera 45, número 2633, programa Todo lo que vemos, RTBC, Bogotá, DC. Si quieren seguir la programación de Señal Colombia en las redes sociales, es muy sencillo. En Twitter, @SenalColombia. En Facebook, Señal Colombia, página oficial. Por su atención, muchísimas gracias y los esperamos aquí en una próxima oportunidad para que sigamos haciendo juntos la televisión que queremos.